¿Usted se permite sacarme este tema aquí y ahora, sabiendo que tengo un turno de réplica y que después no puedo contestarle a usted? En nombre de su formación política, pidiera disculpas a la Asociación de la Prensa y a las periodistas que fueron insultadas en esa pseudo rueda de prensa que dio el señor Abascal en esta Plaza Nueva ayer. Nuestro presidente Santiago Abascal convocó a los medios de comunicación que en su libertad asistieron o no según les pareció. Dejen trabajar a los medios de comunicación y que pregunten lo que estimen conveniente. Sí, yo no he venido a debatir con ustedes, pero sí he venido a contestar a las preguntas y les pido a todos ustedes que mantengan silencio, por favor. Anunciamos esa rueda de prensa que se hacía en un espacio público precisamente para evitar los contagios de las salas cerradas como esta. ¡Alcalde, vamos para abajo, hombre, a defender las libertades de los ciudadanos! Muchos sevillanos quisieron asistir para ver a Santiago Abascal dando la rueda de prensa en un acto de absoluta intolerancia, antidemocrático. Desplegaron unos medios policiales que impidieron la libertad que tienen los sevillanos de acceder por las vías públicas. Conculcaron los derechos de circulación y de reunión. Es muy grave que este ayuntamiento y este alcalde lo apoyara. Si ustedes son el gobierno que gobierna a todos los sevillanos, ayer no estuvieron al lado de gran parte de los sevillanos que querían acceder a la Plaza Nueva y no pudieron acceder por el despliegue policial.